El Islam tiene dos ramas grandes en la parte, lo que es la parte doctrinal, y después está la parte mística, que son los más devotos dentro del Islam, que son los sufis. Para hacer un paralelismo, vendríamos a ser como los franciscanos dentro del catolicismo, aquellos que buscan más la parte espiritual, ¿okay? Pero con nosotros, como los musulmanes, no existe el monacato, no existe el celibato en el Islam. Entonces, cualquiera de nosotros, hombre o mujer, puede desarrollar su vida espiritual trabajando en el mundo, siendo útil a la sociedad. Y nosotros, de acuerdo a nuestros maestros, que son los sheikhs de nuestra orden, ellos nos enseñan que es mucho mejor primero llegar al corazón de la persona para que pueda, para que podamos compartirle lo que ha transformado nuestro corazón y que ninguno de estos aspectos exteriores, vamos a decirle, una barba, un, no sé, me explico, un atuendo diferente al que usamos, un pañuelo, sea un obstáculo en poder transmitir la belleza de las enseñanzas. Básicamente el Islam, como te decía antes, está basado, construido, basado en cinco pilares. Dios nos pide simplemente que declaremos la unicidad de Él, que Él es el único creador y que a Él solamente lo adoramos, que en el caso de nuestro mensajero Muhammad, la paz sea con él, es siervo y mensajero de él, que recemos, en nuestro caso rezamos en cinco momentos diferentes del día, que demos una caridad a alguien que está en necesidad en un momento determinado del año, que ayunemos, como es en un mes llamado Ramadán, y que peregrinemos una vez en la vida si tenemos los medios y la salud para hacerlo, a la ciudad de La Meca, en Arabia Saudita, donde nació esta religión. Y entre los 12 y los 65, 70 años, de acuerdo a más o menos cuando uno ya está, siempre y cuando tenga salud. Y nuestro ayuno dura 29 o 30 días, porque es un calendario lunar. Y lo hacemos desde el alba, que es un poquito antes del amanecer, ¿no? No es la salida del sol, sino es el alba todavía, hasta exactamente la puesta del sol. En este momento son más o menos unas 12 horas, donde en esas 12 horas nada entra en nuestro cuerpo. O sea, nos refrenamos la comida, la bebida, el fumar, por supuesto, el tener relaciones íntimas en el caso de los matrimonios. Y después de esos horarios podemos hacer la vida normal como la hacemos. Eso en un aspecto exterior, digamos. Y el aspecto interno del ayuno, que es quizá lo más importante de esto, es que este ayuno, así como nada debe entrar al cuerpo, nada debe salir. Entonces nosotros decimos que ayuna nuestra boca de hablar aquello que sea del desagrado de Dios. Ayunan nuestros ojos también de mirar aquello que sea de su agrado. Ayunan nuestros oídos de no estar chismoseando, no sé si me explico, usándolos de manera negativa. Nuestras manos de usar las manos de manera positiva y nuestros pies de andar en lugares que sean del agrado de Dios. Entonces ayuna nuestro ser material y nuestro ser espiritual. Y después de estos 29 días, la mayoría de los que ya ayunamos hace mucho tiempo, te podemos decir que, bueno, es una renovación absoluta a todo nivel.